Siempre me han encantado las montañas, porque es el lugar, el templo de la naturaleza donde me siento más en armonía con mi creador, donde siento que también mis pensamientos en la música, en lo que escribo, fluyen sin impedimento. Me siento atraído a las montañas, sea en los Alpes de Austria, Suiza, Francia, o en las montañas de Afganistán, donde una vez pasé 6 semanas haciendo una travesía. Fue una preparación casi para la experiencia aquí en la Tarahumara. Y siempre anhelaba poner mi piano en un lugar encima del mundo, digamos, para sentirme realmente en flujo del río de la vida. Ahora cuando salgo al pueblo, a la ciudad, todo suena como si fuera 200% lleno de ruido, con mucha gente cerca pero distante, y yo me siento casi ajeno entonces a eso, y siento que estoy volviendo a casa cuando regreso a esta tranquilidad, a este espacio donde la palabra no llena todo el tiempo, sino nada más es algo que uno guarda en las manos y no las deja caer si son valiosas. Y el resto del tiempo, silencio. Pero no es un silencio muerto. Es un silencio lleno de vida. Thank you.
Im 61er Jahr bin ich nach Wien, um in der Musikhochschule zu studieren. Hab da angefangen ein Diplomstudium als Konzertpianist und auch als Komponist. Meine Professoren haben mich dann auch gesagt, ich soll als Komponist mich öffnen zur Musik der Ureinwohner meines Kontinents. Ich bin schließlich dann in Kalifornien geboren. Die wollten, dass ich so wie Bartok früher im Osten Europas die Musik der Zigeuner und der Alten aufgenommen hat, wollten sie, dass ich so etwas Ähnliches für heute mache, weil sehr wenig bis jetzt aufgenommen wurde. Había estudiado la música autóctona indígena de diferentes tribus. En los años 70 venía como musicólogo para escribir la música de la Tarahumara. Aquí encontré una música tan alegre, una música que es oración, que es una limpia entre el ser humano y su creador. Aquí para no aburrirme en la casa, a ensayar poquito, a sentirme mejor, a agarrar la memoria,
A veces viene con aire y me siento algo pensando. Sí, yo me sentí muy contento. Toqué bien porque me gusta a revisar el barranco tan bonito. Música, pues, encontré por de alma del Dios, creo. Ahí salió, allá, ahí salió, pues, lo memoré y la melodía saqué esa música alegre, como brincarlas, bailar como pascolitos, pascol. Luego, luego, cuando comencé a platicar con los Rarámuri, que es el nombre correcto para la Tarahumara, sentí que había otra mentalidad. Había una alegría tenue, pero más constante. No es una alegría que grita, como en los cantos rancheros, todas las emociones que el hombre tiene en el alma, sino una alegría muy tranquila. Y me sentí muy en tono y afinado con eso. Sentí muy acogido, muy en casa. Para mí, la primera vez después de estar viajando por más de 47 países, no que los conozca a todos, pero lo he viajado por medio de la música o por medio de viajes. Y nunca había sentido eso con ningún pueblo. Y después de poco tiempo, no era un musicólogo, sino un ser humano en búsqueda de sus propias raíces, en búsqueda de todo lo que es esencial en la vida. Escuchando que yo tocaba esa música cristalina tan parecida al sonido del agua, todo cambió inmediatamente. Entendieron que yo no era un antropólogo, yo no era un turista que viene y va y nunca regresa, sino era un músico y para ellos el músico quizás es una de las personas más apreciadas. Llegó el año 91, donde siempre yo estaba pensando más allá, algún día voy a venir aquí a quedar. Pero ya vi que no puedo esperar para siempre. Tuve una experiencia donde mi cuñado, mi mejor amigo, tuvo un cáncer terminal que le dieron nada más pocos días de vida para vivir. Y yo sentí que en ese momento ya no podía postergar para mañana. Y ahí hice el brinco de locura, como me dicen los amigos en Viena. Y vine a un lugar así tan apartado y lejano. Ellos dicen el fin del mundo, yo digo el comienzo del mundo. En el año 51, cuando tuve 9 años de edad, tuve que ir de la isla de Santo Domingo a Puerto Rico. Y mi
papá me acompañaba, que amaba mucho la música, y él me invitó a un concierto al lado del mar en una casa muy bella donde Andrés Segovia le gustaba tocar conciertos para sus amigos. Y gracias a eso tuve la oportunidad de escucharlo tocar. Era como un niño de 9 años, no tenía idea de muchas cosas de la música de la guitarra, pero los recuerdos de la Alhambra me tocaron el alma, me tocaron las cuerdas de inmediato. Fue algo que me tocó tan profundamente que de ahí en adelante decidí que la música era lo más importante para mí. Yo creo que si no hubiera escuchado esa música, a lo mejor también no estuviera sentado aquí, porque ese fue el tono mágico que me dio el impulso a dedicarme totalmente a la música. Gran antropólogo sueco Carl Lundholz en 1896 decía, quizás 20 años y ya no va a haber tarahumara, va a haber mestizaje. Pero ahora ya más de 100 años adelante vemos que el rarámuri ha conservado la mayor parte de todas sus costumbres,
A veces la vestimenta cambia, pero el alma, el corazón, la filosofía del Rarámuri no cambia tanto. Era importante especialmente esta vez tener una fiesta para pedir las lluvias, porque casi no ha llovido. Puede ser que este año casi no haya cosechas, porque no ha comenzado a llover. Y es importante no olvidar los consejos de nuestros Anayauri, nuestros antepasados, y hacer la fiesta siempre entonces tan seguido posible, bailando. Y la música, pues, es oración. Él es el músico, el mejor aquí que tenemos en toda la región. Entonces, sin eso, pues, no puede haber oración, porque eso es cómo se comunica uno con Onorúame, nuestro Dios Padre y Madre, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a mi compadre, ahí vienen las nubes, va a llover. No diga eso, porque las nubes se van a ofender. Tienen alma. Entonces, puede decir que no vengan para que vengan. No, tú aprenda a no decir nada. Tú tocas el pianchi, eso suena como agua y así, entonces sí va a llover. Entonces, ahí voy aprendiendo constantemente nuevas lecciones. Entonces, uno de muchos ejemplos que son interminables de la relación tan íntima, pero tan agradable con todo lo que vive en la naturaleza. Thank you.
Y todo el tiempo pues va cambiando, ¿no? Sí, es que música a veces cuando ya tiene memoria viene otro nuevo y Sí, otro nuevo, todo va aunque cambiando. sea un poquito parecido, pero así es. Sí. Sería bueno tener uno donde tenemos dos tonadas, dos diferentes. Aquí. Etcétera, pero también se puede después hacer aquí. Y no se aburre uno, las músicas cantan un poco más. Para mí es muy difícil porque yo, como no lo escribo yo y no sé leer la música, eso me batalla mucho. Si yo sabiera leer poquito la música, ya mejor. ¿De verdad? Pues Un digo, poquito. no sé muy bien. No es Sí. ni tan difícil. Si de veras Sí. quieres, sería bueno para la música que tú escribes también. Sí, fuera muy bueno eso. Sí. Lo importante es que leas el corazón, que leas la música que tienes en ti. Una extensión de mi cuerpo espiritual, digamos, es el piano. Si me lo robaran, sintiera que me partieran el cuerpo en dos. Tiene su historia muy especial. Fue el único piano de concierto en la ciudad de Guadalajara que Rubinstein y Claudio Arrau tocaban cuando tocaban en el Teatro Degollado, la Ópera de Guadalajara. Y cuando llegué a Guadalajara y me presenté con conciertos, una señora me dijo: "Ese piano sería ideal para la Sierra Tarahumara". Thank you.
Y de veras se necesitó 18 personas para levantarlo porque pesa como una tonelada, 200 kilos. Es enorme. Para que no se cayera en el camino, teníamos 2 toneladas de papas de un lado, otras 2 toneladas de papas del otro lado, que después eran el pago para las personas que me ayudaron entonces a traerlo. 18 personas, 18 horas. También duró 18 horas del último poblado de Creel para traerlo hasta acá, ya que el camino estaba tan mal que había que caminar a paso de persona casi por los baches que había. Y cuando ya lo pusimos todo, pensamos, de aquí jamás se va a mover. Ese piano es para mí un milagro. Y sin él, no pudiera yo realmente estar aquí. Sí, hace poco que tenía un tema en la cabeza que muy cortito y no quise pararme, levantarme para escribirlo porque tenía pues mucho sueño y pensaba que no era nada importante, pero la subconsciencia no me dejaba. Entonces, a fuerzas me tenía que levantar pues y escribirlo. Ya pensé que iba a tener mi paz, pero me acosté y otra vez ya venía la respuesta a los primeros tonos. Tenía que levantarme otra vez y escribir esa respuesta, porque el próximo día seguro que ya no lo voy a tener. Y a la tercera vez ya no podía dormir, tenía que sentarme a escribir, ya no había otra solución. Así le va a uno. Es como una avispa quizás que entra en el oído y no sale hasta que uno pueda escribir toda la idea que está aflorando. Parece que en la noche estoy más desprendido de todo. Estoy como suspendido en el tiempo. Simplemente soy una parte de lo eterno y por eso yo creo que en la noche es el mejor tiempo para componer. Okay. Desde que he estado aquí en la Sierra Tarahumara, como que muchas ventanas del alma se han abierto que antes estaban cerrados y que quizás antes ni existían. Y pues me siento tan relajado, tan a gusto, rodeado de mi familia Tarahumara, que eso seguramente ayuda a que esas ventanas se abran. Puede ser una sonrisa de un niño, o simplemente la belleza de estar sentados juntos sin tener que hablar. Todo eso es una bendición para mí. Ecco, veri sotti.
Es ist ein besonderes Vorrecht, wieder in meine Wahlheimatstadt Wien zu sein und wieder zu fühlen, dass ich da meine kulturellen Wurzeln nach so vielen Jahren und all die Freunde und Musikliebhaber neu zu begegnen, zu sehen. So war das jetzige Konzert besonders schön, weil ich dann eine Wahlfamilie um mich hatte. So habe ich das Gefühl, dass ich nicht umsonst lebe, dass alles einen Sinn hat. Es ist noch weiterhin so, dass viele Familien haben ein Dutzend Kinder, wenn es geht, damit die Hälfte lebt. Weil das sehr viel Durchfall ist. Das ist der Hauptgrund für die Sterblichkeit. Ich tue die Konzerte jetzt nicht mehr im Herbst, sondern nur so im Frühling, Februar, März, April. Mit der Zeit möchte ich immer wieder abkürzen, damit ich mehr dort an meinen Ort bleiben kann, weil es ideal zum Komponieren und zum Malen und zum Schreiben. Dann will ich auch verschiedene Stationen meines Lebens komponieren, so wie die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky, die vielen verschiedenen Orte in meinem Leben, die ihre Spur hinterlassen haben. Hier in Österreich, in Afghanistan, in die Tarahumara, in China, wo auch immer. Und vielleicht auch manche Menschen auch noch mit einzubeziehen. Da haben sie schon ausgemacht, dass sie meinen großen Flügel nicht auf mich dann draufgeben, wenn ich einmal nicht mehr lebe, sondern die letzte kleine Spieluhr, die ich habe, die so eine kleine Spieluhr, so ein, wie ein Klavier ausschaut und von Elvis Presley Love Me Tenderly drin. Damit für sie alles, was groß ist, ist klein, wenn man jenseits, den Schritt ins Jenseits macht. Und jetzt ist es immer wieder schwerer wechseln, wenn nicht die Freunde da wären, würde ich am liebsten über da bleiben. Ja, weiß ich. Ja, und das hat auch geholfen da beim Beginn. Die Uhr zugehört. Thank you.
Cuando primero llegué, me di cuenta que mucha gente no va a las clínicas, que son muy remotas, muy distantes, y falta mucho la confianza, porque cuando van con un chamán, un doctor, pues quieren tener como amigo, más contacto. Y entonces, primero esperaba que vinieran conmigo la gente para poder ayudarles en mi casa, pero entonces mi vecino y compadre Juanito me dijo así, mejor todavía ir a sus casas y por lo menos una vez al mes a cada comunidad y conocer cómo van las cosas de primera mano. Ya comencé a ganar mucho más confianza con ellos yendo a sus casas. Y así me visitan también la gente con más gusto porque ya soy un amigo, ya hice el esfuerzo para ir a sus casas. Casi siempre son las mismas cosas, cosas de malnutrición, del pulmón, un poco de diarrea. Para la gente grande, dolores de músculos, cualquier otro dolor. Y siempre da mucho gusto saber que para algo está uno sirviendo y ayudando, aportando algo a su bienestar. Para poder ganar confianza dura mucho tiempo, por lo menos unos 3 años, diría yo. De estar viniendo constantemente. Mujeri, rachio echi peine. Piri para echa mujeri vite. Mujer, tovi. Achio ovi. Bebe limoni, bebe café, nayo yiri, ahí es mejú, lo otro, shoshine, mujer machi, huitabúa oí, así, así, machi, que nacipa, baby. Vitamina. Lo que yo hago nada más es una gota de agua en una piedra muy caliente.
una pequeña ayuda, a veces simbólica, para que ellos vean que uno quiere apoyar y ayudar. Ellos conocen los medicamentos de las clínicas del hombre blanco, pero dicen que no tienen alma, porque les dan nada más así rápido las cosas, las pastillas, sin tomar interés en su vida privada. Y por eso no aceptan mucho esa medicina. Tiene que ser con amistad. ¿Ahora? ¿Ahora? Mujer, ¿qué le das? Su leche, así como leche. Pues siento que son mi familia extendida, y si a ellos les va bien, me va bien a mí también. Si hay algún sufrimiento serio, pues yo es como si fuera mi propio hijo también. No. Haga suero, granara, el coyote. Para que Tata Yoshi cuide bien. Eso. Pensé, ¿cómo se obtiene la experiencia de dar luz? A través de la música es como un faro. Entre más das, más luz tiene el faro. Y más te llena el alma esa luz. Es un círculo lleno de vida, de dar y recibir.